tal, murciélagos y murciélagas? Bienvenidos otra semana más a Richie Knox TV. Continuamos con el fin de semana hasta arriba de conciertos y tras ir a ver ayer a Visis Distro. Continuamos con el fin de semana lleno de conciertos y tras ir a ver ayer a 69 Nights y Romántica, hoy toca ir a ver a Snake Court y Talk to Her. Estos conciertos vienen de la mano de All Waves, de modo que vamos a ir partiendo para la sala Trash Can Club en Madrid. Desafortunadamente he llegado únicamente a una canción de Talk to Her. Me ha pillado atasco al entrar a Madrid y bueno, es lo que hay, gente, lo siento. He de decir que lo poco que he visto sonaban muy bien, ¿vale? Una banda que no conocía y me gustaría poder hacer un análisis así un poco mejor, pero lo cierto es que les he visto una canción. La única canción que he visto estaba muy bien. Ahora mismo Snake Court están haciendo el check-in y supongo que dentro de muy poquito van a empezar a tocar. Con lo cual, bueno, pues estoy expectante. Me pregunto si tocarán Things We Never Did. Y nada, gente, pues deseando que empiece esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Madrid! ¡Hi there! ¡Viva Madrid!
Gente, pues nos encontramos a la salida del concierto de Snake Corps y estamos junto a Pasquale de Date at Midnight y This Eternal Decay y Gastón de Endemoniada. Vosotros vais a venir a tocar en noviembre y bueno, no es la primera vez que estáis en España, ¿cierto? Con This Eternal Decay sí. Sí, sí, con This Eternal Decay vamos a venir a tocar aquí a Madrid al final de noviembre y será nuestra primera vez aquí en España. Es parte de una gira más amplia que va a tocar, tocar, no sé si es la palabra más justa. Sí, pero... tocar. Aquí se dice tocar, lo que pasa es que a lo mejor te puedes pensar que, bueno, también se dice para sexo, o sea que sí. Ah, vale. A tocar aquí en Madrid, en Barcelona también al final de noviembre y otros países en Europa y en Roma en diciembre también. Así que entonces va a ser algo... que nos esperamos mucho. Hay una banda aquí que es italiana, Talk to Her, compartís patria. Sí, ha sido un concierto genial y Talk to Her para mí fue la primera vez que les he visto tocar en directo y me gustaron mucho. Y después Snake Corps, vale, sin palabras. Snake Corps, ¿qué tal? Ha sido algo que ha tocado mi corazón.
son un pedazo de clásico. Y con respecto a los conciertos que van a traer Endemoniada, me gustaría, bueno, que nos contases un poco, Gastón, tío, que has traído a Madrid por primera vez, vas a traer por primera vez a The Wake. El viernes 4 de noviembre tendremos a The Wake por primera vez en España en un concierto exclusivo. Junto a Nan, de Portugal, en la sala Nazca. Ya sabéis todos que las entradas están a la venta, tanto en Dispol como en Entradium. Y también podemos recordar que tenemos Corpus Delicti en Moby Dick, que están también las entradas a la venta en los mismos sitios, en febrero de 2023, el día 11. Genial, tío. Pues se agradece muchísimo, de verdad, que haya agencias de booking como vosotros, como All Waves, que por desgracia no ha podido estar aquí Vane ahora porque anda liadísima con el concierto. Así que nada, chicos, encantado. Muchas gracias por todo lo que traéis aquí al panorama. Y bueno, pues bienvenidos al canal. Ya estoy en casa de vuelta. El concierto de Snake Corps ha estado muy bien. He echado de menos que metiesen de Sad Lovers and Giants Think We Never Did, que es una canción que me flipa, pero también hay que decir que si la tocan sin saxofón, que es lo que más loco me vuelve de esa canción, pues bueno, a lo mejor no hubiera sido tal y como yo me lo esperaba, ¿no? Así que, bueno, pues en cierto modo también ha estado bien que no la hayan tocado, ¿no? Decir que, bueno, al principio estaban un poco preocupados por el sonido, sobre todo el cantante, pero se escuchaba de puta madre. Creo, ¿vale? Bajo mi humilde opinión, bueno, yo me he dedicado a la música mucho tiempo, siempre lo digo en todos los vídeos, pero cuando un concierto empieza es mejor que tires para adelante con todo el show, ¿vale? Y que, bueno, a menos que haya algo que sea garrafal, ¿no? Que se te haya ido el micrófono, que se te haya ido que se corte algún instrumento en directo, ¿no? Porque en el fondo, al final, la mayor parte de la gente no se entera de esos fallos o de que esté mal, no esté perfectamente ecualizado, no digo mal ecualizado, ¿vale? Pero son fallos que, digamos, gente que a lo mejor no son músicos o no se dedican a la música, pues no se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, el estar tan obsesionado con eso también, digamos que le agarrotaba un poquillo, ¿no? Luego es cierto que se ha soltado por fin. El cantante de Snake Oil estaba deseando arrancarse ahí a dar saltos y todo. Lo que pasa es que estaba así como un poco cortado al principio y tal, porque le estaba dando vueltas a lo del micrófono, ¿no? Bueno, desde abajo le hemos gritado que no había ningún problema, que no se preocupase y tal, y bueno, al final le han cambiado el micrófono y todo guay. Han tocado temazos, por supuesto han tocado This Seagull, siempre he tenido duda con el nombre de esa canción, porque a veces lo veo escrito de una forma y otras veces lo veo escrito de otra, ¿no? Y bueno, he de decir que cuando han cantado This Seagull me ha faltado que la gente cantase el lo 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 lo. Y bueno, estaban al lado mío Gastón de Endemoniada y Nico, mi colega Nico, bueno, que llevó el Creep Show en su día, que junto a Rubén, el del Wolfen, que también ha estado en este canal. Y bueno, he estado con ellos y ellos me estaban diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Me decían, tío, ¿qué le pasa a la gente que no está cantando el lo, 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 lo? Y al final creo que estábamos los tres de acuerdo en que si el concierto hubiera sido en Valencia, la gente hubiera cantado lo, 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 lo. Desafortunadamente solamente he podido llegar a una canción de Talk to Her, pero la única canción que he visto, lo cierto es que es una banda que me ha gustado mucho, me ha molado mucho el sonido que tienen. Importante es que las dos bandas de esta noche llevaban batería, o sea, llevo un fin de semana con cuatro bandas acústicas, con Romántica, con 69 Nights, con Snake Corps y con Talk to Her, que madre mía, qué gustito, porque bueno, yo que sé, a mí es una persona que me gusta, si puede haber batería en directo, mejor, ¿vale? Porque considero que tiene más pegada, pero bueno, si no hay, pues tampoco hay ningún problema, ¿no? Siempre me gusta que haya al menos tres músicos en el escenario, ¿no? Para que se pueda llenar más o menos, ¿no? Porque así podría, siempre se puede hacer una composición bonita, ¿no? Que esté uno a la izquierda, otro a la derecha y el cantante en el medio, ¿no? Pero bueno, hoy han sido bandas, ambas de cuatro músicos, creo.
y ha estado genial la noche. Y bueno, como habéis visto, también hemos estado hablando con Pasquale de Day That Midnight y This Eternal Decay, que pronto estarán aquí con nosotros, más concretamente en noviembre. Y bueno, también habéis escuchado... A estas horas me trabo, si no me faltaba nada. Y bueno, también habéis escuchado... Y bueno, también habéis escuchado a Gastón, que es quien va a traer a The Wake, a Nun y a Corpus Delicti, que son bandas que van a venir en los próximos meses y, por supuesto, yo voy a estar allí para cubrirlo con el canal. Decir que ha sido una pena que Vane al final no haya podido hablar para contarnos los conciertos que va a traer con All Waves, ya que ella hoy estaba liadísima porque, bueno, pues es la promotora de este concierto y, bueno, pues estaba que sí con la banda, que sí tal, y entonces pues no ha habido ningún tiempo, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Vane, te envío un besazo, me lo he pasado genial, y nada, y que sigas trayendo estas pedazo de bandas, y bueno, a Gastón, pues lo mismo te digo, tío, ¿sabes? Tú traes gothic rock encima, madre mía, con lo que me gusta. Y bueno, murciégalos y murciégalas míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, podéis dejaros un like para que el algoritmo posicione el vídeo. De verdad, los likes son muy importantes, ya que cuantos más likes tiene el vídeo, consigue más visibilidad. Si os gusta el contenido que hago, suscribíos para más contenido como este. Y ya, si queréis, como siempre digo, que os dé un beso en la boca, pues donar aquí en el botoncito que hay abajo que pone gracias. Podéis dejaros una donación y aparte el mensaje se quedará fijado para que yo lo lea. Y bueno, pues así ayudáis al canal. Y dicho todo esto, otra semana más, otro conciertito más. En este caso, dos ha habido este finde. Hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. Como siempre digo, nos vemos. Ya se ha desenfocado. La semana que viene. Besar esta oscuridad.